Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les traigo una nueva letra y yo les voy a enseñar el paso a paso. Espero que lo disfruten y también ya tenemos el tutorial de nuestra letra X, Y y todas las que puedan ver aquí. También tenemos de otras letras como la K. Ustedes pueden buscarlo en nuestro YouTube, en nuestro canal de YouTube como Hey Crochet y está el paso a paso. Ahora vamos a tejer en esta ocasión nuestra letra S. Necesitamos nuestro crochet de 1.75 milímetros. Voy a usar el hilo 100% algodón. Es de la marca Norelli aquí en el Perú. Es de un milímetro. Miren el grosor de un milímetro. Y también voy a necesitar algodón para el relleno. Solo se usa poco. También voy a necesitar un arito de llavero o colgante de llavero. Y también nuestra tijera. Entonces, mis hermosos y hermosas, comencemos con esta letra S. Para iniciar con nuestra letra S, necesito dejar un poquito de hebra porque esto voy a necesitar para realizar las cadenitas. Así que esto lo retiro y lo pongo para un lado. Entonces, empecemos. Voy a comenzar haciendo un nudo deslizado de esta manera. Ahora vamos a levantar 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cadenas. Ahora, aquí, esta es la primera cadena. En la segunda cadena voy a realizar un aumento de punto bajo, es decir, dos puntos bajos en ese mismo huequito. Ahora realizo 8 puntos bajos en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora en este último punto vamos a realizar un aumento de punto bajo, es decir, dos puntos bajos en ese mismo hoyito. Miren, en total vamos a tener 12 puntos bajos, cadena y giramos el trabajo. Aquí vamos a realizar un aumento al empezar y realizo 10 puntos bajos hasta llegar a la parte final. Ya tengo los 10 puntos bajos y me queda un punto. Ahí voy a realizar un aumento de puntitos bajos. Así, de esta manera. Voy a tener un total de 14 puntos bajos. Cadena para la tercera fila, voy a realizar un punto bajo en cada punto. Voy a tener un total de 14 puntos bajos. Ya tengo los 14 puntos bajos. Son tres filas que ya vamos, 1, 2 y 3. Ahora para la cuarta fila, cadena, voy a girar y voy a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Cadena, giramos. Vamos a realizar un total de 4 vueltas. Ya tengo la primera, voy a realizar 3 veces más para tener 4. Ya tengo las 4 filas. 1, 2, 3, 4.
Ahora voy a dejar esta hebrita ahí pendiente. Voy a girar el trabajo y aquí en esta esquinita voy a realizar 7 cadenitas con la hebrita que dejé. Me ubico en el último y voy a jalar hebrita. Para adelante. Aquí voy a levantar 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cortamos el hilo. De esta manera. Así nos tiene que quedar. Ahora voy a retomar esa hebrita que dejé pendiente. Voy a continuar tejiendo. ¿Sí? Cadena, giramos. Y vamos a realizar aquí 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y 5 puntos bajos. Ahora voy a continuar un punto en las cadenitas que hice. Un punto. Esta hebrita también hay que ir escondiendo, camuflando por dentro. ¿Sí? 1. En el siguiente, otro punto. 2, en el siguiente otro, 3, en el siguiente otro punto, 4, listo, continúo con otro puntito bajo, que ya son 5. En el siguiente voy a realizar un aumento de punto bajo, o sea, 2 puntos bajos en ese mismo hoyito. Me va a quedar un puntito, ese punto simplemente voy a jalar y fruncir de esta manera. En total aquí estamos teniendo 12 puntos bajos. Cadena y giramos. Vamos a realizar en este primer punto, a ver, un aumento. Y voy a continuar con 11 puntos bajos, punto por punto, hasta llegar a la parte final. Listo, ya tengo los 10 puntos bajos realizados. Ahora voy a levantar cadena. Giro y voy a realizar una disminución para empezar. Tengo dos aritos, me voy en el siguiente punto, tomo lazada y tengo 3 aritos. Voy a tomar lazada y pasar por los 3, eso es una disminución. Ahora realizo 10 puntos bajos. ¿Sí? 10 puntos bajos. Ya tengo 10 puntos bajos y me queda un punto. Voy a realizar en ese punto un aumento. Así, de esta manera. Para la siguiente vuelta, una cadena, giramos. Vamos a realizar punto por punto un total de 11 puntos bajos, 2, 3, 4, así 11.
Ahora realizo en estos dos puntos que nos quedan una disminución. Cadena y cortamos el hilo. Así, ya tenemos esta primera parte. Aquí, nos ubicamos en esta parte, vamos a meter nuestra aguja en el primer punto, aquí, vamos a traer hebra, que hemos cortado esa hebrita, y realizaremos una cadenita. Ahí mismo vamos a realizar un punto bajo. En el siguiente, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Cadena, voy a girar y voy a realizar 4 vueltas. Ya tengo la primera, vamos por las 3. Perdón, chicas, yo les había dicho que tomen la hebrita que habían cortado, pero no, tienen que tomar la hebra del hilo del cual ustedes están tejiendo, ¿sí? Para continuar con eso. Entonces, ya levanté 1, 2, 3, 4 filas de 5 puntos bajos. Esta hebrita voy a dejarlo aquí un rato porque voy a continuar tejiendo con esto. Entonces, voy a girar. Y ahora sí, me ubico en este primer punto, miren, y voy a tomar la hebrita que corté. Ahora sí, para continuar con las 10 cadenas. Levanto aquí 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y corto el hilo. Nuestra letra S, cualquier duda, por favor escríbanme. Y ahora sí, continúo tejiendo. Mira, este hilo es de aquí, del grande que estamos tejiendo. Continúo con cadenita, giramos el trabajo y vamos a realizar 14 puntos bajos tomando las cadenas hasta el final, ¿sí? 14 puntos bajos. Tengo 13 y el último punto, 14 puntos bajos. Y ven que nos queda una cadenita, eso es simplemente para fruncir. Así. Tenemos 14 puntos bajos. Cadena, miren, 14 puntos bajos. Giramos. Y vamos a realizar una disminución. Y continúo con 10 puntos bajos y otra disminución al final. Tengo 10 y me quedan 2 puntitos bajos, en el cual voy a realizar una disminución. Así, de esta manera. Cadena, giramos. Una disminución al empezar. Esto ya es la última vuelta. Y realizo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y para finalizar me están quedando 2 puntitos bajos en el cual realizo una disminución. De esta manera, cadena y cortamos nuestra hebra. Y ya tenemos nuestra letra S terminada. Vamos a realizar 2 piezas para poder unirlos. Ahora vamos a unir las piezas. Voy a comenzar por una esquina y voy a traer hebra para adelante. Aquí voy a realizar un punto bajo. En el siguiente, un punto bajo. Vamos a unir todo con puntos bajos,
así. Mire, toda la vuelta nos vamos a ir con puntos bajos, ¿sí? Y también luego que conforme vayamos avanzando, también hay que rellenar con algodón. Nos vemos ahí en la parte final, chicas y chicos. Ay, y te quiero mandar un abracito. Listo, ya tengo nuestra letra S terminada. Miren, yo puse un detallito de un botón. Ustedes pueden agregar otros detalles, así como hice en los anteriores tutoriales. Un corazoncito, un solcito y lo que ustedes desean. También pueden agregar borlita. Esta borlita es rápida y fácil de realizar. Les dejo aquí el link. Muy bien, ya tenemos todas nuestras letras hechas en esta ocasión. Mi letra S. Así es. Ok, un abrazo y no olvides suscribirte a nuestro canal porque vamos a estar subiendo nuevos videos, nuevas letras de nuestro abecedario en tamaño llavero.